Fue mi versión de El Cerro de la Silla, que es una canción que cuando la conocí me gustó hace muchos años, no sé ni dónde la escuché, yo supongo que en algún camión foráneo, no sé, en algún autobús foráneo, o sea, de esos que así se les llama aquí en México, de los que lo conducen a uno, bueno, lo llevan a uno a otras ciudades, ¿no? O sea, de aquí de la capital. Se puede uno ir a otras ciudades en autobuses, y a esos autobuses se les llama autobuses foráneos. Entonces, supongo yo que en algún camión de esos escuché esta canción, porque yo, bueno, en mi familia no somos norteños, o sea, no somos del norte de la República. Entonces, esta canción, como que, o sea, ese tipo, ese género, digamos, de música, nunca lo escuchábamos. Entonces, supongo que quizá en algún radio, de algún pecero, de algún autobús o etcétera, escuché y sí me gustó, o sea, porque la música de acordeón, o sea, se toca con acordeón, es muy bonita, es muy alegre, o sea, sucede lo mismo que, por ejemplo, yo supongo, que con los vallenatos, ¿no? Los que les llaman vallenatos, se oyen padrísimo, me encantan a mí los vallenatos, pero no las cosas así de amor, ¿eh? O sea, no, había unos vallenatos que una vez escuché que eran así como revolucionarios. Qué padres. Escuchaban bien bonito que el comandante no sé qué y que bla, bla, bla. Pero, o sea, la forma como iban bordando, podríamos decir, todo el acompañamiento. O sea, todo lleno de acompañamiento, ¿sí entienden? Es como si fuera, como quien dice que Johann Sebastian Bach, o como se diga o como se pronuncie, hubiera estado muy feliz de escuchar acordeones o bandoneones también, los tangos, uy, o sea, con acordeones y bandoneones se pueden tocar muchísimo, yo no sé si todos los géneros musicales, pero algunos que se tocan lucen mucho, ¿eh? Bueno, para mi gusto son cosas muy bonitas, de muy buen gusto, muy bien hechas. O sea, el acordeón es un instrumento muy, muy completo. Digamos que en alguna vida yo supongo que voy a aprender a tocar acordeón. Quizá en esta o quién sabe, ¿no? Esperemos que les haya gustado y servido. Y hasta pronto.